naturaleza geológica de Cuba. Vamos entonces a continuar en nuestra visión general de la geografía de Cuba, de la geología de Cuba, con una pequeña visita a las cavernas. Las cavernas son elementos propios de nuestra geografía, de nuestra geología. Ellas tienen una variada representación y tienen una gran importancia para cualquiera de los estudios geológicos, porque son como una entrada para mirar dentro de la tierra qué rocas se encuentran en algunos lugares que en superficie no se ven y dentro de las cuevas se pueden ver. Más, en ellas se encuentran restos fósiles muy interesantes, se encuentran variedades de paisajes, cristalizaciones, es decir que la caverna es un mundo muy interesante para la geología. También están las formaciones cristalinas que les menciono, que a veces alcanzan formas muy bellas y que todo este estudio pues forma parte también de las investigaciones geológicas, geoquímicas y tienen mucho que ver con las investigaciones de las aguas subterráneas. Cuba, le he dicho, que viene formándose durante 200 millones de años. Forma parte de todos los procesos que han tenido lugar en el Caribe hasta llegar a lo que hoy conocemos como Caribe y como Cuba. Pero los cambios más importantes que delimitaron nuestra geografía actual ocurrieron en las últimas decenas de miles de años del transcurso de la historia del Caribe. Y en particular, la forma de Cuba actual se obtuvo en los últimos 6.000 años de la evolución geológica de la Tierra. Por tanto, podemos decir que la forma de nuestra isla es extremadamente joven. Es una isla muy reciente en su aspecto actual. Hemos hablado de los recursos naturales de Cuba. Es decir, la geología, aparte de una academia, de un estudio, de un conocimiento, de una cultura, también representa un medio de apropiarnos de los recursos naturales que necesitamos para hacer nuestra vida mejor, para elevar la calidad de vida del hombre. Cuba afortunadamente tiene recursos de agua potable bastante importantes para su tamaño y característica. Están las rocas que ustedes ven en color claro, que son rocas calizas, que contienen grandes reservas de agua subterránea, y las rocas de color más oscuro pues representan los lugares donde se pueden construir represas, pero también contienen localmente aguas, ya sea aguas minerales o aguas subterráneas que pueden utilizarse. El problema principal de la disponibilidad de agua potable es su conservación, su cuidado. Si el agua de que disponemos no la cuidamos, es decir, no nos preocupamos porque el agua no se contamine, pues sencillamente nosotros estamos en riesgo, porque la disponibilidad de agua depende de la cantidad de lluvia. O sea, la isla de Cuba tiene recursos de agua dinámicos, depende de la cantidad de lluvia debido a las lluvias normales que caen en el verano, más los huracanes. Ya hemos conocido hace poco de sequía meteorológica, de una sequía climática, y precisamente ya sabemos lo que significa no tener agua. Por lo tanto, los recursos de agua deben cuidarse, teniendo particularmente cuidado en proteger su contaminación, que ellas no se contaminen. Otro recurso de que se dispone en Cuba es el combustible. Como ustedes pueden ver en esta gráfica, la producción de petróleo y gas natural pues ha crecido en los últimos años gracias a las investigaciones que se realizan por nuestro país, por los geólogos cubanos, y así pues ha aumentado la disponibilidad de estos recursos, y esto pues evita tener que hacer inversiones en comprar estos productos que son muy caros en el exterior. Nuestra isla, nuestro territorio, también es pródigo en minerales sólidos. Ustedes conocen la importancia que tiene hoy en día para la economía, la industria del níquel y cobalto, pero también de algunos otros minerales como el cromo, el manganeso, el hierro, están presentes en nuestro territorio y eventualmente pues, pueden ser objeto de explotación. Quizás, sin embargo, la más importante industria en nuestro país de minerales sólidos es de materiales de construcción. Los geólogos han puesto a disposición de la economía nacional una gran variedad de recursos minerales y desde materiales, o sea, desde materia prima para construir
para fabricar cerámica y fabricar una serie de objetos para la industria química y energética, para la industria de la agricultura, una variedad de industrias que utilizan materiales no metálicos, pues también la industria de la construcción utiliza una gran variedad de materiales. Cuba dispone de hermosos mármoles que están presentes en diferentes lugares del país con gran belleza y con una durabilidad muy grande propia de los trópicos. Incluso tienen un caso de una roca serpentinita utilizada como adorno. El último y más importante aspecto de nuestra geología es que ha creado el paisaje cubano, eso que disfrutamos todos nosotros cuando recorremos nuestro territorio, tanto emergido como sumergido. La acción de los movimientos del terreno, la lluvia, la acción del clima, de una serie de factores internos y externos de la tierra han generado esta variedad de paisajes, algunos extremadamente curiosos como el altar de la Virgen que ustedes pueden ver aquí, que es una curiosa estructura geológica formada por deslizamiento, por derrumbes del terreno en la región de Guantánamo. O este gran alud, esta gran cascada de piedras que se formó en la región de Nima Nima y que no es una cascada. Parece una cascada, le llaman la cascada de piedras, sin embargo, estas rocas redondeadas se formaron en su propio lugar y ya en su momento iremos a hablar sobre esto en más detalle y mostraremos imágenes aéreas de distintos aspectos de estos paisajes como la gran piedra que tiene un origen parecido al de estos bloques pétreos que observan aquí en Nima Nima. Por eso, grandes partes de nuestro país se pueden considerar patrimoniales desde el punto de vista geológico, tanto porque contienen rocas muy peculiares que representan momentos importantes de la historia de la Tierra, cuanto porque el paisaje como tal es hermoso o que hay fósiles interesantes o laboreo minero importante que hay que preservar para el futuro, para las futuras generaciones conozcan lo que nosotros disfrutamos, vimos y de dónde salió el conocimiento que hoy tenemos de nuestra geografía, de nuestro entorno geográfico.